Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos los seguidores de Noticias Veracruz en Alerta. Pues nos encontramos a las afueras del IBD, donde pues estos padres y madres de familia están realizando esta protesta pacífica. Eso sí, no están interrumpiendo el acceso a las instalaciones. Ellos están aquí a un costado, se están manifestando. Déjeme, le platico y lo pongo en contexto por qué es esta manifestación. Es debido a que de la noche a la mañana les hablaron las autoridades de aquí del IBD diciéndoles que y comentándoles que pues lamentablemente ya no iban a contar con el apoyo que les dan. ¿Cuál es este apoyo? Bueno, es el apoyo en transporte, que ellos van a tener una competencia en Guadalajara de taekwondo, y lamentablemente les dijeron que pues ya no les van a poder brindar este apoyo. Entonces pues los padres de familia molestos vinieron aquí a las instalaciones por una explicación. Hasta ahorita, hace alrededor de media hora, los atendieron apenas. Y ya se encuentran dos integrantes de esta protesta, dos padres de familia se encuentran adentro. Pero para que nos amplíen la información, vamos a platicar con una de las madres de familia para que nos explique y nos dé detalles qué es lo que está ocurriendo. Buenas tardes. Oiga, antes que nada, la molesto con su nombre, por favor. Wendy Álvarez Yáñez. Oiga, señora Wendy, para que nos platique, pues, qué fue lo que ocurrió. El día de ayer nos notificaron que ya no tendríamos el transporte para los Juegos CONADE en Jalisco. Nos dijeron que ellos, que nosotros nos fuéramos por nuestra parte y que viéramos cómo irnos. Oiga, ¿a qué disciplina pertenece? Es taekwondo. ¿Taekwondo? ¿Alrededor taekwondo. De cuántos niños son? Son alrededor de 56. ¿Y les dijeron por qué ya no se va a llevar? No hay presupuesto. No hay presupuesto. Sí, solamente nos dijeron que no hay presupuesto. Y pues realmente, pues ahorita muchos padres de familia, en mi caso yo tengo 3. Entonces ya estamos hablando de que sí, tenemos que pagar alrededor de 3,000 pesos por atleta para trasladarlos. Entonces no se me hace justo que es el único deporte, que los Juegos CONADE, que debería de ser gratis. Desde el selectivo nos cobraron 1,700 pesos para poder ingresar. ¿1,700 a cuántos niños? Fueron como 400 atletas. ¿Por persona, por atleta? Por atleta. Oiga. Nos cobraron por un preselectivo estatal. ¿Y de ese preselectivo quedaron cuántos? De cada categoría quedan 1, pero entraron bastantes niños. Sí. Y no nos, años pasados no nos cobran un preselectivo y esta vez sí les cobran. ¿Es la primera vez que les cobran? Sí. Y a pesar de esto que cobraron, ¿cuánto? 1,700. No hay presupuesto. No hay presupuesto. Oiga, en su caso también su hijo también va o hija va a competir. Sí, ella está en la categoría de menos 25 kilos, igual también en taekwondo. Y pues de la noche a la mañana me dijeron eso, que no había presupuesto para el transporte. ¿Y es la primera vez que ocurre esto? Pues sí. ¿Cuál es el llamado a las autoridades? Pues necesitamos apoyo, ¿no? Si no es el IBD, alguna, pues, alguien pertinente, ¿no? Que pueda apoyarnos en este caso para que los niños puedan ir a representar a Veracruz, a ese estado que es el estado de Jalisco. Son niños bien, son niños sanos, son niños que atletas más que nada. Y creo que merecen estar en ese lugar representando a Veracruz. Oye, ¿ya ahorita tuvieron un acercamiento? ¿Ya hay alguien hablando con ustedes? Sí, subieron dos madres de familia. Muy amablemente nos atendió el personal. Nos hicieron ingresar a la sala de espera. Y dos personas están allá arriba hablando con el licenciado Nava. A ver qué nos dicen. Exacto, de no tener pues pronta respuesta o una solución favorable, ¿qué otras instancias pueden tomar ustedes? Pues estamos pensando en quedarnos aquí a ver hasta ver quién nos puede apoyar o contestar esto, porque pues también decirlo de la noche a la mañana, pues no contamos con ese recurso. ¿Con cuántos días de anticipación se les avisó hoy? Pues se tienen que ir el próximo miércoles y nos dijeron ayer, en menos de una semana. Quiere que tan solo de la escuela de nuestras hijas, de nuestros hijos, son 8 seleccionados para representar a Veracruz ahí. Oiga, comenta que son pues varios menores del estado, ¿no? De todo el estado están así participando. Así es, son varios, no solamente es Veracruz, está Jalapa, está Tres Valles, o sea, son varias ciudades en las que participan en la disciplina de taekwondo. Okay, es que en los comentarios nos dicen por qué no vemos pues a más padres familias por eso, ¿no? Que son de varios estados. En este caso, bueno, se les avisó, pero bueno, de una por otra cosa, pues no pueden venir, ¿no? Bueno, y entendemos viajar, también, ¿no? Sí, entonces, claro. Pues nosotros estamos aquí para ver si nos dan una solución, nos apoyan en algo. Y aparte de esta disciplina de taekwondo, ¿hay otras personas, deportistas? Hay otras disciplinas que todavía faltan en participar en lo que son los Juegos CONADE. Está karate, está pádel, ¿no? Algo así, entre otras, ¿no? Entonces, yo pienso que también a ellos apenas les van a avisar de que pues no hay recursos para transportarlos.
Porque no solamente van a Jalisco, otras disciplinas están asistiendo a Campeche y creo que a Jalapa, ¿no? Pues más o menos. Ok, y entonces de no obtener respuesta foral, ¿se van a mantener aquí? Pues sí, hasta ver si nos hacen caso, porque como comentaba la otra mamá, de la noche a la mañana nos avisa, pues ni tan siquiera tenemos como para resolver también nosotros la situación, ¿no? Ok, ¿cuál es el llamado a las autoridades? Pues más atención a nuestros atletas, son niños, como decía la mamá, que se han esforzado desde pequeños, porque van desde los 10 años, entrenando duramente todos los días, se esfuerzan para poder tener un lugar en el nacional, y pues que les digan que no tienen el apoyo, pues no se los hace justo. Sí, está, muchísimas gracias. Pues ahí está el llamado de los padres de familia a las autoridades estatales. Les piden que por favor reconsideren esto que les dijeron con pues muy poco tiempo de anticipación. Ya la competencia es la próxima semana y ellas se encuentran sin pues un medio de transporte. Más o menos un vuelo de avión para los deportistas, ¿en cuánto sale más o menos? 2,700. 2,700, 3,000 pesos, vamos a cerrarlo. Sí, usted en su caso tiene tres competidores. Tengo tres competidores, y pues, tengo el infantil, del cadete, juvenil y adulto. Entonces es impagable, ¿no? Ahorita, ¿no? O sea, sí. Ok, pues ahí está, ya ve, 2,700 salen los vuelos. Y pues en este caso la señora tiene tres competidores en varias categorías, entonces pues es para ellos, son tres, es impagable. Pero ahí está la información que le tenemos. No ven a más padres de familia, ya que nos estamos viendo, que nos comentan, nos hacen esa mención en los comentarios, porque pues hay padres que son de otras ciudades de aquí, del estado, pero de otras ciudades que apenas se van a trasladar. También hay otras disciplinas que están pasando por lo mismo y no tienen, o también les van a avisar que no hay pues para sus pasajes, para su boleto de avión, y pues lamentablemente algunos, si no se resuelve esto, pues no van a poder competir en Guadalajara en esta pues torneo que se llevan preparando varios años, varios tiempo estos competidores. Pues bueno, esta es la información que le tenemos desde las afueras del IBD. Padres de familia exigen o piden a las autoridades que reconsideren que les vuelvan a pues proporcionar el transporte para que sus hijos puedan competir en Guadalajara en este torneo de taekwondo. Esas mamás que vemos aquí son mamás de taekwondoines. Ahí está la información. Muchísimas gracias por estar conectado a Noticias Veracruz en Alerta. Le invitamos a que comparta y nos regale un like también, que esté pendiente de nuestro portal de internet www.veracruzenalerta.com y nuestra página de Facebook, que usted muy amablemente ahí hace a regalarnos un like en las notas que vamos subiendo día a día. Por lo pronto yo me despido, que tenga usted muy buena tarde, si va a comer, muy buen provecho. Nos vemos y nos escuchamos más adelante.